Conoce que hay un convenio marco donde estipula y se especifica de que no le va a costar ni un solo a la municipalidad. Y mira cuánto tiempo lo venimos a intentar. Esperemos que un día, en esta sesión, se tenga una fecha para que se firme este convenio. Porque ICA necesita de crecer de manera ordenada. Necesita de poner ya límites a los tráficos de terrenos, a tener una ICA ordenada. Eso lo queremos los regidores. Pero lamentablemente no tenemos las manos atadas. No podemos hacer acción ejecutiva. Son ustedes, señora gerente municipal, los gerentes. A través de usted, señor alcalde, esperemos esas correcciones sinceras, honestas. Si hablamos de honestidad, pongámonos en práctica. Hagamos buenas prácticas. No solamente de hablar, no solamente de documentos, sino de hecho, que es lo que necesita nuestro país y necesita nuestra tierra. Gracias, señor alcalde. 13-19, el día de hoy lo recibimos. Desde ahí queremos que también en su debida oportunidad los señores funcionarios que tuvieron la reunión con los señores Capeco digan la verdad, cuánto propusieron de medios económicos para firmar el convenio. No es que se dice que directamente Capeco viene de forma gratuita, no. Yo tengo información de ustedes, señores funcionarios, que están pidiendo 1.700.000. Esa es la información que tengo y hago también el informe que en este oficio se ha hecho llegar al señor regidor. Entonces, sabemos, claro, tenemos también que coordinar con la señora del Colegio de Ingenieros. También se firmó un convenio para Greta. Tenemos también para firmar un convenio con ISL, el Instituto Catedral de Lima, que nos brinda mejores posibilidades, mejores facilidades. Entonces, tenemos que hablar algo y digamos con la verdad que no se cobra ni un solo hasta la municipalidad, pero sin embargo, en las reuniones se escucha y se menciona otra propuesta. Por alusión al señor Fernando Espino, tiene un minuto. En cuanto a que usted está manifestando de que Capeco está cobrando 1.200.000, es totalmente falso. Y yo quisiera que se me demuestre un documento donde Capeco exige tal pago. En estos momentos, señor alcalde, por favor. En esa oportunidad vamos a tener una reunión para ver el costo. Usted ha pedido, ¿no? Y los funcionarios van a informar, y si no me equivoco, el documento que le han hecho el día de hoy figura de 1.200.000, 1.300.000, y le están pidiendo, pues se comprometió a los señores Capeco que en 2 meses iban a enviar su propuesta, y no se recibió. Eso es lo que he visto en la mañana. Yo el día de ayer fue el documento sobre. Lo he dicho el día 22. Por eso, ahí está el informe, la opinión no mía, sino de los señores funcionarios. Tenemos la palabra al señor Rodríguez Barrio. A una situación para que no se den cuenta de lo que está pasando. Cuando asume un funcionario, sencillamente hace un corte. Y a partir de ese corte empieza, a partir de este mío y de lo anterior, empiezo a hacer un estudio y a sancionar. Sencillamente acá no se ha sancionado a nadie. Y consecuentemente, yo quiero en esta intervención dejar establecido de que todas estas acciones que se están manifestando tienen responsabilidad administrativa. Una vez más, solicito, señor alcalde, y a ustedes, señores regidores, que una vez más sometamos a votación que se inicien las acciones administrativas que correspondan. ¿Eh?